Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de Vamos a Probar. En esta ocasión vamos a probar Rise the Sun, que hoy era gratis en Steam. Es un juego que creo que ya había visto por la PlayStation Network. Y bueno, primero vamos a hacer un par de comentarios no muy halagüeños, que es que he tenido que vincular el mando. A pesar de que soporta el mando, he tenido que vincular el mando. ¿Qué clase de port de mierda es este? Bueno, aparte de esto, vamos a probarlo. Esto sin ningún tipo de preconcepción. Vamos a ir a darle al play y vamos a hacerle. Y vamos a ver qué tal va esto. Ok. Vale, nos podemos mover. A ver, supongo que tendremos que darle a esto. Mierda, mierda. Que nos pegue. Nos hemos pegado. Vale. Quien se atreve gana. Vamos a ver aquí. Vale, ya tenemos uno. A ver si llegamos a por lo menos a pasarnos la primera fase. Se me dan muy mal los juegos de carreras, por cierto. Y esto es más una carrera contra el sol. Bueno. ¡Oh! Bueno, al menos la... Al menos los... Los logros son relativamente asequibles, por lo menos al principio. A ver qué tal. Como siempre estáis yendo por... Ostras, ¿quién es el loco que puede haber conseguido eso? Una cosa que creo que tiene este juego es que los niveles son aleatorios y cada día te cambian. O sea, si juego mañana... ¡Oh, ya! Yeah. Creo que voy demasiado deprisa, voy demasiado deprisa. No sé ni lo que acabo de hacer. Bueno, creo que nos hemos pasado el primer nivel. Vamos a seguir. Oh, mira. Bueno, se nos ha extendido la luz del día. Oh, yeah. Ah, ah, ah. Oh. Por Dios. Vale, y nos van aumentando las cosas que podemos ir consiguiendo. Podríamos volver a intentarlo, pero creo que no llegaré tan lejos la próxima vez. Bueno, intentamos. Y a ver. Uy, vale, no he cogido ni uno. Oh, oh. Bueno, al menos hemos conseguido un logro. Y bueno, señores, esto ha sido Rise the Sun. Como podéis ver, es un juego de carreras con una cierta... que requiere una cierta habilidad. Normalmente cuando recoges esos triángulos se ve que se expande el tiempo que tenemos y hay que jugar hasta que el sol se ponga. No he conseguido llegar hasta ahí. Por lo menos en PS3 no lo conseguí. Bueno, en PS4, perdón, no lo conseguí. Pero es un juego que, bueno, para poder jugar gratis no está nada mal. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.